So, estamos muy agradecidos por lo que Dios está haciendo. And, uh, we just thank that is here. Y nomás queremos dar gracias a todos los que están aquí, the that are in online. a las personas que se están sintonizando en línea. Les agradecemos por escoger estar aquí con nosotros y seguir lo que Dios está haciendo. Entonces oremos para entrar a la palabra. Father, in the name of Jesus, we thank you. So, Padre, in nombre de Jesús, te damos gracias. We come before you today. Venimos ante ti hoy. To petition that you open up our understanding. Para peticionarte que abras nuestro entendimiento. To give us revelation of this word. Que nos des revelación acerca de esta palabra. So that we can be ultimately be free. porque últimamente podemos estar en libertad. I know that you have called us into freedom. Sé que nos has llamado para ser libres. In that you paid the price for freedom. Y que tú pagases del precio de la libertad. But it is our responsibility to walk toward. Pero it. es nuestra responsabilidad caminaras acerca de la libertad. So we thank you, Father. So te damos gracias, Padre. For everybody that is here. Por todos los que están aquí. And the people that are watching. Y también los que están viendo en línea. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. All right, so let's get to this. Amen. So empecemos. We've been talking about the responsibility of freedom. So nosotros hemos estado hablando acerca de la responsabilidad de la libertad because in order to be free uh, there is great responsibility that is needed. Porque para que uno pueda ser libre hay mucha responsabilidad que es necesaria. Pero la mayoría de nosotros no estamos listos para cargar esta responsabilidad que requiere la libertad. Y todo el punto de esta serie es que nosotros podamos entender la responsabilidad y el peso. So, I want to read one Bible verse and then we'll get into the teaching. So, if the Son sets you free from sin, then become a true Son and be unquestionably free. Así que si el hijo os libera del pecado, convertíos en verdaderos hijos y sed indiscutiblemente libres. Let's read that una vez más porque tiene que alcanzar a nuestro corazón. So, if the Son sets you free from sin, then become a true Son and be unquestionably free. Juan 8:36 dice así que si el hijo os libera del pecado, convertíos en verdaderos hijos y sed indiscutiblemente libres. So, what, why, what is the importance of freedom? So, ¿qué es la importancia de la libertad? Because true freedom demands great responsibility, accountability, a spirit of stewardship. Maturity, wisdom, and character. Porque la verdadera libertad exige gran responsabilidad, rendición de cuentas, un espíritu de administración, madurez, sabiduría y carácter. So, in order for us to be free, we got to be able to operate in all of these areas. So, para que nosotros podamos ser libres, tenemos que poder operar en todas estas áreas. How great is our responsibility? Cuál grande es nuestra responsabilidad? How, how do we respond to the situations? Cómo respondemos a las situaciones? How do we deal with with all these things that are happening around us. ¿Cómo lidiamos con las circunstancias a nuestro alrededor? Are we responsible for the things that we do? ¿Somos responsables por las cosas que hacemos or do we always shift blame? O o siempre nos gusta culpar because i'm going to i'm going to throw you guys a quick uh, principle so les voy a tirar un principio rápido and, and this is why uh, responsibility is so important y por eso es que la responsabilidad es tan importante because the principle uh, of responsibility is porque el principio de la libertad es el principio de la responsabilidad is that whatever you blame now has authority and power over you es que cualquier cosa que tú culpas ahora tiene responsa tiene poder sobre ti so let me give you an example. So darles un ejemplo. If you believe that the things that you do are caused by demonic oppression, then now you have handed authority and power to these demonic beings over your life. If you believe that you can't do things because you are poor. Si tú crees que no puedes hacer cosas porque eres pobre, now you have handed power and authority to poverty. Ahora has entregado el poder y la autoridad a la pobreza. Whatever you blame, cual, lo que tú culpes, now comes over you. Ahora viene sobre ti. So, in the book of Job, so en el libro de de Job, Job says a, a truth that many of us miss. Job dice una verdad que, uh, que, que unas veces uh, fallamos en entender. He said everything that I feared. Dice que todo lo que yo tenía miedo came over me. Vino sobre mí. Because whatever you fear, cosa que tú ten, miedo, then that comes over you. Entonces, eso ahora viene sobre ti. So, but how did these things obtain power pero, and authority over you? Pero ¿cómo estas cosas, poder y sobre ti? You handed it over. Tú se las That's why Job says, whatever I feared. So there are people that come and say, "I can't do this because I'm broke, I'm poor." So hay personas que vienen y dicen, "No puedo hacer esto porque no tengo dinero, soy pobre." I can't free myself because I am a slave to alcohol and drugs, or women, or sex. No puedo ser libre porque soy esclavo al alcohol, al sexo, a las mujeres. I'm a slave. I can't. I, ha, I don't have control over it. Soy esclavo. Yo no tengo control sobre esto. And it comes to pass. Y eso viene a pasar. Why? Because we don't understand who we are. Nosotros no somos. It, it was given to us to have rulership and dominion. Se nos fue dado a tener y tener dominio. But when we don't assume the responsibility, Pero no la we hand it over to something else. Lo a otra cosa. And then the whatever it is that we hand it over to y cualquier cosa que lo entregamos, now that comes. And controls us. That's why it says that true freedom demands great responsibility. Because you have to stop blaming the things that are happening for your situation. Many people say, oh, I am sad, I am lonely. So that's why I'm, I'm dating or I'm going out with people. They're not even ready to date. Están para salir con personas, but, but their loneliness causes them to go do things that they're not ready for. Que no están irresponsibility. Eso es because the principal responsibility is. El de la responsabilidad dice is that whatever you blame que que will now overpower you. Ahora va a tener poder sobre ti. So Entonces so nosotros tenemos que parar de culpar cosas and put the blame where it y poner la culpa donde uh, donde debe de estar In the that made the en el individuo que hizo la decisión. You don't ever feel bad for a person that made a decision that caused burden. Entonces so nunca te sientas mal para una persona que hizo una decisión que le causó carga. You let them deal with their, their responsibility. Deja que ellos liden, uh, lideren con su irresponsabilidad. You can't take somebody else's responsibility. Tú no puedes tomar la responsabilidad de alguien más. You have to worry about your own. Tú tienes que preocuparte de ti mismo. So, oh, so true freedom demands great responsibility. Entonces la verdadera libertad exige gran responsabilidad. It also requires accountability. También requiere rendición de cuentas. Because that's where the majority of, of people get stuck. They're not accountable. No pueden rendir cuentas. They think that they can rule their lives. Ellos que, que su vida. And, they, and then you see the evidence that they can't. Y después vemos la evidencia que no pueden. Because they're not accountable. No pueden rendir cuentas. Freedom. Requires accountability. La libertad requiere rendición de cuentas. Do you make decisions by yourself? Haces decisiones tú solo. Or do you seek counsel? O, o o buscas consejería. Do you think you know it all? Piensas que ya lo sabes todo. Or are you looking for somebody that is living the life that you want? O estás buscando a alguien que ya está viviendo la vida la cual tú quieres. Accountability. Eso es rendir cuentas. You can't ask a broke person how to be a No puedes no, no puedes preguntarle a una persona pobre cómo ser millonario. Over over no puedes preguntar a personas que han fracasado en sus relaciones cómo tener una relación exitosa. No puedes pedir a alguien cómo tener una familia exitosa si ellos también no la tienen. You can't ask somebody how to, how to carry a marriage when they can't carry one. You have to stop asking the blind people to lead you. Que parar de o pedir a los que les you need to be accountable. Poder you also need to have the spirit of stewardship. También tienen que tener el espíritu de administración how do you administer the things that are in your hand? Las cosas que están en sus manos? not how you administer the things that belong to others, because no you can be a great administrator of somebody else's stuff. Tú ser un buen de cosas que no te but you're a horrible administrator of what you have, Pero eres un de lo que te a ti. so we have to be able to see how you, the spirit of stewardship is in your life. Necesitamos poder ver qué, qué tan bueno es el espíritu de administración en tu vida. How is your life going? ¿Cómo está yendo tu vida? How are your ¿Cómo están tus finanzas? What's your FICO score? ¿Cuál es tu, eh, tu tu credit score? ¿Cómo están las cosas que están en tus manos? How is it going? ¿Cómo está yendo? You have to be mature. Tienen que ser maduros. Because freedom is for the mature. Porque la libertad es para los maduros. You can't be a child and 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 think that you're free. No pueden ser niños y creer que ya son libres. A child needs to be protected and taken care of. Un niño tiene que ser protegido y cuidado. A child is not free. Un niño no es libre. That's good. Freedom is only for the mature. La libertad es solo para los maduros. So then you look at people's lives. Entonces empiezas a ver la vida de las personas. They're adults. Que ya son adultos, But they're still children. Pero todavía son niños. In their mind. en su mente. In their en su corazón. In their en sus acciones. Still todavía son esclavos. Mm. You're expecting mature things from people that can't produce them. Pero están esperando cosas maduras de personas que no pueden producirlo. Responsibility. La importancia de la libertad o ser libre en verdad demanda el espíritu de administración y madurez. How are your ¿Cómo son tus emociones? I, I get offended easily. Oh, yo me ofendo fácilmente. You can't talk to me this way. No me puedes hablar de cierta you manera. You can't say that to No me, me puedes decir esto. Children. Niños. That's why you're in the condition that you're in. Por eso es que están en la condición que están, porque piensan que no pueden rendir cuentas por las cosas que hacen. Porque piensan que pueden hacer lo que quieren. Porque piensan que la libertad es poder hacer lo que uno quiera. I can date I want. Yo puedo salir con el que quiera. I can get job that I want. Puedo trabajar en cualquier trabajo. I I I can do. Pleases me. Yo puedo hacer lo que me plaza, lo que me plazca. But who are you accountable for? Pero a quién rindes cuentas? Because if you're accountable, Porque si rindes cuentas a alguien, él te va a poder decir: Hey, si agarras ese trabajo, te va a apartar de Dios. Si no trabajas en tu espíritu de administración, también te va a separar de Dios. Si no maduras, también te va a separar de Dios. Si no sabes cómo responder a situaciones, eso te va a apartar de Dios. True freedom. Eso es esa es la verdad, la verdadera libertad. It also requires wisdom. También requiere sabiduría. Wisdom is not simply knowledge. La sabiduría no es simplemente tener entendimiento. Oh, I know. O oh, yo ya sé. I O know, I know. Oh, yo ya sé esto. You're not telling me nothing new. No me estás diciendo nada nuevo. Knowledge, eso nomás es entendimiento. What about wisdom? ¿Pero qué tal sabiduría? Wisdom is the application. Sabiduría es la aplicación. If you know it, why aren't you doing it? Si ya lo sabes, ¿por qué no lo estás haciendo? You have no wisdom. Porque no tienes sabiduría. You just have knowledge. Solo tienes entendimiento. You don't know how to put it into practice. No sabes cómo ponerlo en práctica. Mm. Libertad. ¿Sabes cuántas personas Tell me I know. ¿Saben cuánta gente me dicen que ya saben? And then I look at their lives y después miro a sus vidas and I tell them you y, don't know. y les digo, aún no sabes. Because I see zero application. Porque veo cero aplicación. Mm. Knowledge with no wisdom is dangerous. Entendimiento sin sabiduría es muy peligroso. Porque te da la ilusión que ya sabes algo. But you know nothing. Pero no sabes nada. Mm. Character, character is not what the public sees. El carácter no es lo que el público ve. Character is what, who you really are in private. El carácter es la persona que en verdad eres en lo privado. Where nobody is watching. Donde nadie te está viendo. What do you do? Qué es lo que haces. How do you act? Como actúas. What do you say? Qué es lo que dices. Character. Carácter. What do you do when nobody is watching? Qué es lo que haces cuando nadie te puede ver. And you say you're free, but in private your slavery shows up. Y dices que eres libre, pero en el privado se puede ver tu esclavitud. Mm. This is serious stuff. Estas es cosas serias. That's why people don't want freedom. Por eso es que personas no quieren la libertad. Because freedom requires responsibility. Porque la libertad requiere responsabilidad. They rather be irresponsible. Ellos prefieren ser irresponsables. Unaccountable. No poder rendir cuentas. Zero stewardship, sin administrar nada. Have no maturity. No ser maduro. Have no wisdom. No tener sabiduría. Have no, character. Y no tener nada de carácter. People choose that. Personas escogen esto. Don't think that they're blind to it. No crean que son ciegos. Jesus said, we were es, reading this on Friday. Jesús dijo y estábamos leyendo esto el viernes. They think that they're looking for the truth. Ellos piensan que están buscando la verdad. But they're not. Pero no están. ¿Cómo saben cuando alguien no, no más que quiere a, está fingiendo uh, que Está no fingiendo que quieren la verdad. When they're not responsible. Cuando no son responsables. Paren de tratar de hacer una persona irresponsable, responsable. No va a pasar. He's disappoint you all the time. Les van a decepcionar todo el tiempo. Every time you're gonna be brokenhearted. Because you expect them to do something that they're not. I already learned that lesson a long time ago. Yo, yo ya esa hace mucho and people get upset. Y personas se enojan. Why don't you trust me with this? Porque no me confías con esto. Because you're irresponsible. Porque tú eres irresponsable. You're you're not dependable. No puedes ser dependible. I can't count on you. No puedo contar en ti. You only show up when you want to. Solo vienes cuando quieres. O when you need something. O cuando necesitas algo. Or when you're broken. O cuando estás quebrado. Because you're not accountable. No you think that what you have is yours. Tú que lo que es tuyo. You, you, have, you don't have the spirit of stewardship. No el de you're a child eres un niño. in an, an adult body. En un, en un de adulto. You can do whatever you want. Tú puedes hacer lo que quieras, but you're immature. Pero eres Your decisions put it in the light. Tus decisiones lo traen a la luz. There's no wisdom in you. No hay nada de sabiduría en ti. All you do is talk. Solo solo hablas y hablas. You make people believe that you know something that you can't land. Hmm. Haces creer a personas que tú sabes algo que no puedes aterrizar. We have to know these people. Nosotros tenemos que conocer a esas personas. Because we cannot rely on them. porque no podemos depender de ellos That's why Jesus rely on the of the por eso es que jesús no puede depender en la mayoría de la iglesia There are few people that Jesus relies on. hay muy pocas personas que jesús puede depender There were multitudes following Jesus, había multitudes siguiendo a jesús but Jesus only 12. pero jesús solo pudo confiar en 12 You will never experience true freedom if you, do, if you don't practice and work on the above. Nunca experimentarás la verdadera libertad si no practicas y trabajas en lo anterior. Freedom is the central theme and value of the kingdom. La libertad es el tema central y el valor del reino. Being redeemed and set free from sin, bondage and fear is the goal of the kingdom. Ser redimido y liberado del pecado, la esclavitud y el miedo es la meta del reino. You don't come into the kingdom so that you can feel good. Tú no vienes al reino para que nomás te puedas sentir bien. You come to the kingdom so that you can be set free from sin. Tú vienes al reino para que puedas ser liberado del pecado. From bondage and fear. De la esclavitud y el miedo porque esas tres cosas es, las que, es la que te mantienen estancado so stop de tratar de venir al reino para no más sentirse bien emocionalmente you're here because you're being redeemed from sin. ustedes están aquí porque están siendo redimidos del pecado from bondage, de la esclavitud the things that tie you up, de las cosas que te amaran de las cosas que te mantienen estancado en tu vida And from the fear of moving forward, y del miedo de avanzar porque es más, uh, es más uh, seguro, seguro estar aquí than to keep on walking de seguir avanzando I'm going be stuck to this thing that Jesus already freed me from yo me voy a estancar aquí en esta cosa que Jesús ya me liberó porque me siento más seguro aquí because porque hay miedo But he did not give us the spirit of fear. Pero él no nos dio el espíritu de miedo. But he gave us the spirit of power. Pero nos dio un espíritu de poder. Listen to what I'm going to say. So escuchen lo que voy a decir. Even though the sun came to set you free, the majority of humanity will never experience true freedom. Even though freedom is the purpose and the reason for man's existence. So a pesar de que el hijo vino a liberarte, la mayoría de la humanidad nunca experimentará la, la verdadera libertad. A pesar de que la libertad es el propósito y la razón de la existencia del hombre. You weren't created to be a slave. So tú no fuiste creado para ser un esclavo. When God you, you were to be free. Cuando Dios te creó te diseñó para ser libre. Your existence is the essence of freedom. Tu existencia es la esencia de la libertad. So, why are you a slave? So, ¿Por qué sigues siendo esclavo? Anything that separates you from the will of God. It's your master. Cualquier cosa que te separa de la voluntad de Dios es Señor sobre ti. Whether it's money. Aunque sea el dinero. Vacations. Vacaciones. Birthdays. Uh, cumpleaños. Uh, holidays. Uh, holidays. Días uh, festivos. Días festivos. Family. Familia. Wife. La esposa. Husband. Esposo. Children. Los hijos. Work. El trabajo.

We think that freedom is I'm gonna go celebrate 4th of July. Nosotros pensamos que la libertad es hoy yo voy a festejar el 4 de julio. I'm gonna get my costume and I'm gonna be Batwoman Voy a agarrar mi y me voy a disfrazar como Batwoman. I have freedom. I can go out there and, and, and choose any costume that I want Yo tengo libertad, so me puedo vestir como cualquier persona que I'm quiera. Not a religious person. No soy religioso. I'm not stuck in those things. Yo no estoy estancado en I'm esas gonna cosas. I'm celebrate the occult instead. Yo voy a ir a celebrar lo oculto. I'm gonna go practice witchcraft. Voy a ir a practicar la, la brujería. I'm gonna join the satanists. Bo, voy a unirme con los Satanistas. I'm free. Porque soy libre. I'm not religious. Yo no soy religioso. You're a fool. You're a slave. Eres un tonto. Eres un esclavo. Porque you let days de, Haces que los días. Dejas que los días. Control you. Que te controlen. Oh, it's just Halloween. Dices, oh, pero solo es un, un festejo, es Halloween. Whatever you blame, lo que tú culpas, comes now overpowers you. Ahora viene y toma control sobre ti. Kingdom principle, R principios del reino. It is not just a celebration. No es solo un simple festejo. It's a spiritual warfare. Es una guerra espiritual. You can dress like a lamb, Tú te puedes vestir como un como un cordero, and you're still the y todavía participar en lo que es oculto. Responsabilidad. Responsabilidad. Even though the Son came to set you free, a pesar de que el hijo vino a liberarte, the majority of humanity will never experience freedom. La mayoría de la humanidad nunca experimentará la verdadera libertad. It is important to understand the concept of freedom was not invented by man but for man. Es importante entender que el concepto de libertad no fue inventado para el hombre por el hombre sino para el hombre. I think I got to repeat this because you guys need to understand this. So creo que lo tengo que repetir porque tienen que entender esto. The concept of freedom was not invented by man El concepto de la libertad no fue inventado por el hombre but for man sino para el hombre. So there is no man on planet Earth that can offer you freedom. So no hay ningún hombre existente aquí en el planeta que te pueda ofrecer libertad. Because this is not an idea or a concept that emanated from man. Porque esto no es ninguna idea ni un concepto que vino del hombre. Freedom is not Western or, or Eastern ideal. La libertad no es una idea occ occidental o oriental. Es un concepto bíblico introducido por Dios mismo como la esencia misma y el propósito de la existencia del hombre. If you your from si tú recibes tu libertad del gobierno, mm. then can take your entonces el gobierno también puede quitarte la libertad. And he will put conditions to your freedom. Y va a poner condiciones a tu libertad. Mm, that is good. ¿Cuántas personas están siendo oprimidas por los mandatos de la vacuna? That it gives you Porque el gobierno piensa que eso es lo que te hace libre. That it gave you Porque el gobierno piensa que te dio a ti tu libertad. So Entonces so también cree que te la puede quitar. Entonces te dice si no haces lo que te estoy diciendo. Now you can't participate in my government. Ahora ya no puedes participar en mi gobierno, in my system, en mi sistema, in my world. en mi mundo. Take the vaccine. Toma la vacuna. Now I'm not here to say that I'm for or against. Ahora yo no estoy aquí diciendo que estoy con o contra la vacuna. You have to do whatever your conscience dictates Tú tienes to you. que hacer lo que tu conciencia te diga. I'm talking about freedom. Yo estoy hablando acerca de la libertad. So, so, be, be free to take it, so, tienes la libertad de tomarla and you're free not to take y eres libre it. para no tomarla. It's your decision. Es tu decisión. But government Pero el gobierno that forces que te fuerza es, es un opresor. That's what we need to understand. That freedom por is not something that was given to us by the Western world or the Eastern world. It is a biblical concept. Es un and freedom was introduced by God. Y la libertad fue introducida por Dios. It was God who gave us our freedom. Fue Dios que nos dio la and he created us to be free. Y él nos creó para ser libres. The spirit of Is synonymous with the spirit of man. El espíritu de libertad es sinónimo con el espíritu del hombre. And resides inherent in its nature. Y reside inherentemente en su naturaleza. desire, Por ello el deseo, la pasión y la búsqueda de la, de la libertad son naturales en la humanidad. Every time you feel oppressed the first thing that you want is freedom. Cada vez que te sientes oprimido lo primero que quieres es ser libre. It is natural. It's natural. It's in your spirit. Está en tu espíritu. God put it there. Dios lo puso ahí. Because you weren't created to be dominated. Porque tú no fuiste para ser dominado. You weren't born to be oppressed. Tú no fuiste para tú, tú no naciste para ser oprimido. That's why when, you, when you're in debt, por eso es que cuando estás en deuda, you get sick. Tú te enfermas. Because of oppression. Porque es esa es opresión. You were created to be free. Tú fuiste para ser libre. But now you're a slave to debt. Pero ahora eres esclavo a la deuda. And now it makes you sick. Y ahora te te hace que te enfermes. It causes frustration. Que causa frustración. It causes so much things. Te causa tantas cosas. Because you know that in your spirit. Porque tú sabes que en tu espíritu. It is not normal. No es normal. I'm not supposed to be in this condition. Yo no debo de estar en esta condición because freedom is inherent to your spirit porque la libertad es inherente en tu naturaleza en tu espíritu you know that when you're uh, you are battling with alcohol or drugs or any type of sin so sabes que cuando estás batallando con cualquier tipo de pecado it is not normal no es normal That's why your spirit Wants to leave that place, Por eso es que tu salir de ese lugar. but your body keeps it captive. Pero tu lo mm. wow. Your spirit knows that that's not your condition. Tu sabe que esa no es tu so your spirit wants to leave and get you out of there. So el salir y de ahí. But your body keeps it a slave. Pero tu lo mm. wow. Freedom. Libertad. It is natural for us to want to be free. Es natural que nosotros queramos ser libres. Not to have any problems. Sin tener pr problemas. Not to have any problems. Para no tener problemas. It is natural for us to feel that we shouldn't have any debt. Es natural sentirnos que no debemos de tener ninguna deuda. It is natural for us to feel that we shouldn't be sick. Es natural sentirnos que no deberíamos estar enfermos. It is natural. Eso es natural. Because we were created free from all of those things. Porque fuimos creados libres de todas esas cosas. But our irresponsibility. Pero nuestra irresponsabilidad. Our unaccountability. Sin rendir cuentas. Our uh, with our lack of so the spirit of stewardship. Nuestra falta de poder administrar. Our lack of maturity. Nuestra falla de ser maduros. Our lack of wisdom. No, no, nuestro. Falta de, de sabiduría. De and our lack of character y la falta de nuestro carácter does not allow us to escape no nos deja que nos escapemos but you were created to be free pero tú fuiste creado para ser libre you weren't created to be oppressed tú no fuiste creado para ser oprimido And oppression comes in many forms y la opresión viene en muchas formas and we're going to get into that y vamos a entrar a eso because you might be oppressed and not know it. Porque a lo mejor puedes estar oprimido y no saberlo. You might be suppressed and Pu not know it. Puedes estar bajo presión y no saberlo. Let's find out what that is. So descubramos qué es lo que es eso. You guys ready for this? ¿Están listos para esto? We said we we're going to talk about deep stuff. So hoy mismo que íbamos a hablar de cosas profundas. oppression Suppression and any other form of slavery or any attempt to restrict the development and expression of the human spirit will always awaken the sleeping giant called freedom. Entonces, la opresión, la supresión y cualquier otra forma de esclavitud o cualquier intento de restringir el desarrollo y la expresión del espíritu humano siempre despertará el gigante dormido llamado libertad. Hmm. So, what is oppression? Entonces, ¿qué es la opresión? Oppression is malicious or unjust treatment or exercise of power, often under the guise of governmental authority or cultural opprobrium. Oppression may be covert. Overt or covert, depending on how it's practiced. so la opresión es del trato malicioso y injusto al ejercicio al poder a menudo bajo la apariencia de autoridad gubernamental o de aprobio cultural la opresión puede ser abierta o encubierta dependiendo de cómo se practique suppression y ahora la supresión suppression is the act of keeping something from happening so, la supresión es el acto de impedir que algo ocurra como la supresión de tu risa cuando tu mejor amigo te pasa una nota graciosa en clase. Can also mean the act of something else back. La supresión también puede significar el acto de retener algo más como la supresión de la publicación de un libro porque no te gusta su mensaje so let's, let's look at this carefully. So miremos a, a esto muy claramente la opresión es cuando alguien usa su poder para mantenerte bajo Oppression is when somebody comes and uses force and obligates you to do something you don't want to do. So la opresión es cuando alguien usa fuerza para obligarte a hacer algo que no quieres hacer. Whether it's your spouse, aunque sea tu esposa, whether it's a government, aunque sea un gobierno, a system, un sistema, uh, whatever it is. Cualquier cosa que sea. If it uses power to force you to to dominate you, it's si, oppression. Si usa poder o fuerza para dominarte es opresión. Now what is suppression? Ahora qué es la supresión? Hold on now. Ah, oh, so manténganse. Because suppression is holding or keeping something from becoming. Porque la supresión es manteniendo algo o retener algo que se convierta. This is dangerous. Esto es muy peligroso. Because We weren't created to be suppressed. Porque nosotros no fuimos creados para parecer supresados. Because we need to become. Porque nosotros necesitamos convertirnos. We need to release. Necesitamos soltar. We need to become what God told us to become. Necesitamos convertirnos en lo que Dios nos mandó a hacer. And if anything suppresses that, y si cualquier cosa lo supresa, it is called slavery. Se llama esclavitud. That's why it's dangerous to date. Por eso es que es muy peligroso estar de noviazgo, porque you might be a certain way, porque a lo mejor tú eres de cierta manera, but your says, I don't like that. Pero tu novio te dice no me gusta eso. That's eso es supresión. So, he starts changing you. so él empieza a cambiarte. So, and go hand Entonces in la hand. opresión y la supresión van mano a mano. You're supposed to become something. Tú debes de convertirte en algo. You're supposed to be free. Tú debes de ser libre. Independently. Independientemente. But now the oppressor and the suppressor shows up. Pero ahora el opresor y el supresor se viene. And now he starts telling you you're a little bit too fat. Y ahora te empieza a decir, ah, estás un poco muy gorda. I don't like how you do this and that in your hair. No me gusta cómo haces tu pelo. And he starts changing who you are. a cambiar Or you or, or you have interests. O tú tienes intereses. I like this food. Dices a mí me gusta comer esto. And I like to do these type of things for entertainment. Y me gusta hacer estas actividades. But I don't. Pero yo no. So I'm going to suppress you now. Entonces te voy a suprimir. That slavery. Eso es esclavitud. You're supposed to be free Porque tú debes de ser libre to do para hacer what God wants you to do. lo que Dios quiere que hagas, Not what the other wants you no lo que la otra persona quiere que tú hagas. Freedom works both ways. La libertad maneja de los, do, maneja de los dos lados. I have to be free to do whatever I want. Yo tengo que ser libre para hacer lo que yo quiero, for God, para Dios, but so do you. pero también tú. and i have to be very careful que tener mucho cuidado that i don't transgress so que yo no transgrese in getting to your area and meter me into so, your antuaria to suppress you para suprimirte a ti. Because God is going to ask, Porque Dios me va a pedir, where are you? Estás tú? And if you're suppressed, y si tú estás suprimido, you're not going to show up before God with the right tools. You're going to get to God with how this other person is. Vas a a Dios como te hizo esta otra how does oppression look like? And oppression. Y la you look at a young lady or a young man. So ves a una jovencita, oh, O un o un joven, and you know how they are when they're single y sabes son cuando están happy ¿Se felices? Laughing, se ríen. They like Les gustan ciertas actividades. And all of a sudden, y de repente. They say they fall in love. Dicen que se enamoraron. And all of a they don't like none of those Y anymore. de repente ya no les gusta hacer lo que hacían antes. Why don't they like those things anymore? ¿Y por ya no les gusta hacer lo que hacían antes? An porque una persona opresión opresor se opresora. Vino. Una opresora vino. And took away what she was. Y quitó lo que ella era. y ahora tú vas a hacer lo que yo quiera si quieres estar conmigo la opresión suppression, la supresión any form of slavery y cualquier otra forma de esclavitud siempre va a causar que el espíritu del hombre which is both in male and female, que está en ambos um, hembra y masculino When oppression or su suppression so shows up, Cuando la opresión y la supresión vengan, su espíritu va a saltar y va a decir, yo no quiero estar aquí. This is not normal. Esto no es normal. But I love him. Pero yo lo amo. He's a good guy. Es, un, es un buen hombre. But he's oppressing you. Pero te está oprimiendo. He's suppressing you, te está suprimiendo you can't be who you are, porque tú no puedes ser quien en verdad eres in front of him. en frente de Él in front of him you're, you're somebody, en frente de Él eres una persona y cuando Él ya se va el verdadero tú viene a la you're luz laughing, ahora te empiezas a reír you joke, te opones a you hacer do the that you like, haces las cosas que quieres pero cuando el opresor viene You put all those things away. Pones todo eso atrás. You can't no puedes convertirte in who you are. en quién en eres. This is why any form of slavery, por eso cualquier forma de esclavitud, whether it's by forced labor, ya sea por trabajo forzado, ideology por ideología, a political regime por régimen político, economic oppression por opresión económica. Domestic abuse, por abuso doméstico, or spiritual or religious oppression, o por opresión espiritual o religiosa, is the ultimate sin against the human spirit. Es el máximo pecado contra el espíritu humano. The worst sin that you can commit, el peor pecado que puedes cometer, is to oppress and to suppress another human being. Es oprimir y suprimir a otra persona. Whether it's in a marriage, aunque sea en un matrimonio. In a, in, in a relationship, boyfriend-girlfriend, en un noviazgo, or whether it's from a political regime over its people, o si sea de un régimen político sobre su gente, is whether you have to force them to do labor that they don't want to do, o si les tienes que forzar a hacer trabajo que no quieren hacer, their ideology, the way that they think, su ideología, la manera que piensan, economic oppression, la opresión económica, you can't work if you don't do what I tell you. No puedes trabajar si no haces lo que yo te digo. You have to take this vaccine or you can't work. Tienes que tomar esta vacuna o no puedes trabajar. Oppression suppression. Opresión y supresión. Porque no te dejan hacer quién eres tú si no haces lo que ellos te dicen. So we have to open up our eyes. So necesitamos abrir nuestros ojos. Because freedom works both ways. Porque la libertad trabaja en las dos maneras. Because God is the, is the originator of freedom. Porque Dios es el originador de la libertad. Nobody can give you freedom but God. Nadie te puede dar libertad no es Dios. If you think that your boyfriend or your husband can free you. You are ignorant. Si tú piensas que tu novio o tu esposo te puede dar libertad, eres ignorante. Because freedom does not originate in them. Porque la libertad nos, no tiene origen en ellos. It has its origins in God. Tiene sus orígenes en Dios. Y la razón por sigues bajo opresión y supresión you're looking for freedom in the wrong places. es porque estás buscando la libertad en los lugares incorrectos. So let us look at the origins of freedom. So veamos a las, a la origen de la libertad. Genesis 1:26. So Genesis 1:26. Then God says, "Let us make man in our image, according to our likeness; let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle and over and, and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth." Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra, a nuestra imagen, según nuestra semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Here in this declaration is the source and foundation of true freedom and also the source of the very meaning of the word free dominion so freedom aquí, aquí en esta declaración está la fuente y el fundamento de la verdadera libertad y también la fuente del significado mismo de la palabra dominio libre libertad Freedom are two words put together Dominio libre son dos palabras en uno libertad You're free tu libre, tu libre, you're free, tú eres libre, tú you're eres free. Libre to dominate. Para dominar. You're free, tú eres libre, to dominate. Para dominar. Free dominion. Do li dominar libremente, libertad. F freedom. Libertad. So the question that you should ask yourself is, so la pregunta que te debes hacer es, are you free to dominate? ¿Soy libre para dominar? Or do I need to ask permission? ¿O necesito pe a pedir permiso? The I'm Porque la persona con que estoy en noviazgo to tiene que aprobarlo. Oppression. Opresión. Supresión. Supresión. You were created by God to be free. Tú fuiste creado por Dios para ser libre. True freedom is therefore the liberty to dominate the earth through one's unique gifts and talents in fulfillment of God's purpose for one. Entonces, la verdadera libertad es por lo tanto la libertad de dominar la tierra a través de los dones y talentos únicos de uno o en cumplimiento del propósito de Dios para uno. Freedom was given, so, la libertad fue dada so that you can fulfill the purpose of God para que tú puedas cumplir el propósito de Dios. Freedom wasn't given, la libertad no fue dada so that you can do whatever you want. Para que tú puedas hacer lo que tú quieras. When God created man in Genesis 1:26, He says, "Let us make man in our image according to our likeness." Let them have dominion, que tengan dominio. Él les dio libertad para que puedan dominar la tierra con sus dones. No para que ellos pudieran escoger cualquier persona con que se puedan acostar. No para escoger cuál tipo de alcohol prefieren. No para so escoger cuál tipo de entretenimiento les like. gusta. Freedom was given to us by God to fulfill assignment. La so libertad fue dada por Dios para cumplir asignamiento. entonces si no estás cumpliendo tu asignamiento, Todavía eres esclavo. Porque no eres libre para hacer la voluntad de Dios. Esto es muy fuerte. Porque significa que la mayoría de nosotros somos esclavos. Porque no están en asignamiento. No están haciendo la voluntad de Dios. Están usando su libertad para cubrir su maldad. Pero la libertad se nos fue dada para cumplir el propósito de Dios. What did God put in your heart? ¿Qué puso Dios en tu corazón? What did he put in your mind? ¿Qué puso en tu mente? What did he call you to do? ¿Qué te llamó que hagas? Do you know that? ¿Sabes eso? Then you're still a slave. Si no lo sabes, todavía eres esclavo you don't have freedom Porque no tienes libertad to do it? Para hacerlo Check this out. So Miren esto In essence, each individual was created by God to dominate the environment through his or her personal gifts and talents in pursuit of fulfilling God's personal purpose for his or her life and to serve others with that purpose. So, en esencia, cada individuo fue creado por Dios para dominar el entorno a través de sus dones y talentos personales, en busca de cumplir el propósito personal de Dios para su vida y servir a otros con ese propósito. Everybody was given a gift. Todos fueron dados dones. Every tree has fruit. Cada árbol tiene fruta. The tree doesn't y eat its own fruit. El árbol no come de su misma fruta. The, 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 the fruit that the tree produces is for others to La eat. La fruta que el árbol produce es para que otros coman. So the gift that you carry is for somebody so else. So el don o el regalo que tú tienes es para otra persona. And If you don't produce your gift then people can't eat from your gift, you're still a slave. Todavía eres esclavo. Freedom was given so that your gift would have no restraint. La libertad se nos fue dada para que nuestros dones no tengan restricciones. Mm. But when somebody transgresses, pero, pero cuando alguien transgrese, that's why Jesus in his prayer we don't understand Jesus. Por eso cuando Dios cuando él oró y no entendemos lo que dijo. Forgive us our trans. Él dice: Perdónanos de todas nuestras transgresiones. Just like you forgive us, así como tú nos has perdonado a nosotros, let us forgive others, que nosotros también podamos perdonar a otros. What is a transgression? Qué es una transgresión? A transgression is when you get into somebody else's area and dominate it. Una transgresión es cuando tú entras a la área de otra persona y empiezas a dominarla. And you oppress and suppress that individual's capacity y, to operate in his gift. Transgression. They're supposed to do something for God. So ellos tienen que hacer algo para Dios, but because you transgressed and got into their area, pero porque tú y entraste a su area now they can't do it. Ahora ellos ya no lo pueden hacer. And you get them stuck. Y tú les estancas. Transgressions. transgresion I'm the pastor here. Oh, yo soy el pastor aquí. There is nobody better than me. No hay nadie mejor que. Yo. You can't operate in that. Tú no puedes operar en eso. You're a you're a wolf. Tú eres un lobo. Because as a pastor, Porque como un pastor, my job mi trabajo is to equip you es equiparte a ti for your work para tu trabajo in en tu ministerio. I have to come Yo tengo que venir so that you can eat from my fruit, para que tú puedas comer de mi fruto, so para que tú puedas madurar, so you can get para que puedas obtener responsabilidad, so you can get para que puedas rendir cuentas, so that you can para que puedas entender la administración, so that you can get wisdom, para obtener sabiduría, so you can get para obtener carácter, so para que puedas convertirte lo que Dios quiere que tú seas. I can't transgress. Yo no puedo transgresar. I can't stop you. No te puedo retener. No te puedo detener. I can't be intimidated by what you're doing. No puedo ser intimidado por lo que tú estás haciendo. You speak better than me. Tú hablas mejor que yo. You prophesy better, yo. better than me. Tú profetizas mejor que yo. You sing better than me. I'm going shut you down. O yo, o yo te voy a oprimir. Voy a transgresar, entrar a tu área y oprimirte. Yo soy el director de la alabanza. Tú solo puedes escuchar mi voz. Sé que tú cantas bien. Pero nadie te va a escuchar. Porque yo soy el... Opresión. Supresión. Porque no dejas que ellos se conviertan. Esclavitud. Libertad es otra cosa. Because people walk into a church porque personas entran a una iglesia y se salen de la misma manera. opresión, supresión. Because we already got the group porque nosotros ya tenemos el grupo. You can, you're welcome to sit. Eres bienvenido a sentarte and to give us your money y a darnos tu dinero. But from here. To is ours. pero de aquí a acá es de nosotros. You be a good church goer. Tú nomás ven a la iglesia. Be a good church uh, goer. How can we say that? So, so, so tú no más puedes tomar el papel de venir a la iglesia. Buen oh, miembro. Be a good church member. Yes. Sé un buen miembro de la iglesia. Give us your tithes. So danos tus diezmos. Give us your offering. Danos tus ofrendas. And be happy with just dancing around. y estar feliz con más danzar aquí you can't become no puedes convertirte or, or if you become o si te conviertes go, com, go become somewhere else voy a convertirte en otro lugar Because if you become here porque si te conviertes aquí then you might take me out entonces me puedes quitar la posición que yo tengo so I'm going to oppress you. entonces te voy a oprimir They don't understand freedom. no entienden la libertad so in essence each individual was created by god to dominate the environment through his or her personal gifts and talents so in esencia cada individuo fue creado por dios para dominar el entorno a través de sus dones y talentos personales listen to this please escuchen esto por favor freedom is the liberty to fulfill god's will in serving others with the gift or that purpose La libertad es la libertad de cumplir la voluntad de Dios al servir a otros con el don de ese propósito. Sin restringir o controlar a otro mientras esa persona cumple su propósito y le sirve a usted. This is the thing to do in Esta es la cosa más difícil de poder hacer aquí en la iglesia. And in the world. Y, y en todo el mundo. Because you need to become Porque tú tienes que convertirte. But you becoming, pero al, pero al convertirte you no puedes oprimir o suprimir a otra persona en su proceso de convertirse también you have to become tú tienes que convertirte y you have to let them become. Y tú tienes que dejar que ellos se conviertan también you can't tell them how to become, no puedes decirles cómo convertirse because You didn't put the seed. Porque tú no pusiste la semilla. Mm, that's good. It was God. Fue Dios. Mm. So God knows what they look like. So Dios sabe cómo ellos se ven. And just because you don't like y it, solo porque a ti no te gusta, doesn't give you the right to oppress no, what God wants to release. No te da el derecho a oprimir lo que Dios quiere soltar. You laugh too much. O tú te ríes demasiado. Let them become. Deja que se conviertan. I don't like your style. Dice "Oh, no me gusta tu estilo. Let them become. Deja que se conviertan. In what God wants them to be. A lo que Dios quiere que sean. God told you to worry about yourself. Dios te dijo que te preocupes de ti mismo. Not to worry about the person next no, to you. No que te preocupes de la persona a tu lado. But my husband has to be like this. Ah, pero mi esposo tiene que ser de esta manera. Why? ¿Por qué? You're an oppressor. Tú eres un opresor. A suppressor. Un supresor. If they se han porque tú no les has dejado. Porque no se ve como tú quieres que se vea. Wow. Mm. You want freedom? ¿Tú quieres la libertad? Let others be free. Deja que también otros sean libres. They want to come to church. Venir a la Let them come to church. Deja que a la However they want. Que you quiera. have tattoos. Come to church. ¿tú Ven a la you wear miniskirts. Come to ¿te church. Las Ven you want to get iglesia. drunk. Come to church. Ven a la you want to smoke weed. Come to church. Fumar Ven a la Let them come. Deja que and don't look at them. <coughs> solo porque no se miran como tú quieres que se miren. God will change them Dios les va a cambiar. However they be. De cualquier manera que ellos quieran ser. They got tattoos? ¿Tienen tatuajes? Let them come. Que vengan. piercings? Uh, ¿Tienen aretes? Let them come? Que vengan. Oh, he might not be that holy. O a lo mejor no es tan santo. Pero a lo mejor él sí tiene un corazón que está buscando a Dios más que tú. Mm. So come. Entonces ven. This is the place. Este es el lugar. We have to allow you the freedom to become. Tenemos que darles la libertad para convertirse And what God wants them to be, a lo que Dios quiere que sean, not what I want them no lo que be. yo quiero que sean. That's why people don't want to come to church. Por eso es que personas no quieren venir a la iglesia. They think that there's a mold. Porque piensan que ya hay un molde. If I don't fit this mold, I don't belong. O que si yo no entro a este molde, entonces no puedo convertirme. ¿Sabes cuántas millones de especies existen en los árboles? millions millones They don't look alike. No se miran igual. They don't produce the same No fruit. no producen la misma fruta. Stop trying to have people produce what you produce. Paren de tratar de de que las personas produzcan lo que tú produces. Let them produce what God wants them to produce. Dejen que ellos produzcan lo que Dios quiere que produzcan. And if you're an oppressor, stop it. Y si tú eres un opresor, para. If you're a uh, suppressor, si suppressor, stop it. Si eres un supresor, para.

you're free to do whatever you want. Tú eres libre para hacer lo que tú including not coming. No venir. Mm. Is it going to bother me? me va is it going to hurt me? me va a herir? Is it going to cause conflict in me? me? Va a in me? Yes. Sí. And that's perfect. Because es then it means that I need to change. Que yo tengo que cambiar, not them. Hmm. No Nothing that they do Porque nada que ellos hagan me. debería afectarme a mí. Mm. So Entonces so cada vez que me molesta cuando alguien no viene, it's not their no es el problema de ellos. Problem. Es mi problema. I, I need yo tengo, yo te, yo necesito sanidad. It me what you do. Porque no debería molestarme lo que hagas. Así que, tengo que put in line that uh, uh, spirit of oppression and of suppression y de supresión. do whatever you want Haz lo que quieras you have free will Tienes la libertad And when you in your free will, y cuando tú decidas en tu voluntad propia, you come back y tú regresas God, a la casa de Dios, ahora vas a convertirte a lo que Dios te llamó a hacer. Pero si yo God, te oprimo a venir a la casa de Dios, entonces nunca te vas a convertir. Let God be God, deja que Dios sea Dios, and let God work in people, y deja que Dios trabaje en personas, stop in the way. y para de ponerte en el camino. Hmm. It is also important to know that God's instructions specify what man is to dominate and not dominate. También es importante notar que las instrucciones de Dios especifican lo que el hombre debe dominar y no dominar. Why? ¿Por qué? Because if you read Genesis 1.26, si 1 it tells you what you were created for te diste lo que creado, and what you were created to dominate. Y lo que a and when we look at that list, y vemos esa lista, we see that man is conspicuously missing from that list. Vemos que el no está en esa lista. So why are you trying to dominate the spirit of another person? We're not on the list. No estamos en la lista. You can't dominate me. Tú no me puedes dominar a mí. And I can't dominate y yo you. No te puedo dominar a ti. That's freedom. Eso es Understanding what we're supposed to and not do. So true freedom is self discovery of one's personal purpose and the liberty to pursue The fulfillment of that Entonces, la verdadera libertad es el autodescubrimiento del propósito personal y la, y la libertad de perseguir el cumplimiento de ese propósito de acuerdo con las leyes y principios establecidos por Dios, sin restringir a los demás de hacer lo mismo. Do we have freedom? ¿Tenemos libertad? because we always have this desire to dominate. Porque siempre tenemos este deseo para dominar the wrong things. Las cosas incorrectas. You can't dominate your husband. No puedes dominar a tu esposo. And you can't dominate your wife. Y no puedes dominar a tu esposa. You can't dominate your children. No puedes dominar a tus hijos. And you can't dominate your parents. Y no puedes dominar a tus padres. They're all men. Todos son hombres. That have a spirit of freedom. Que tienen un espíritu de libertad And none of them were to be y ninguno fueron creados para ser dominados. I just wish you would change. o oh, yo deseo que solo cambiaras. No, you change. No, tú cambias You can't dominate them. No puedes dominar a ellos. <laughs> en mm. definition En esta definición. The most important application es that a Is that of personal responsibility? La implicación más importante es la de la responsabilidad personal. You have you can only be responsible for yourself. Solo puedes ser responsable por ti mismo. You can't be held, you can't be responsible for anybody else. No puedes ser responsable por otra persona. Let everybody deal with their own irresponsibilities, Deja que todos lideren con su propia irresponsabilidad. Only they can bring themselves back to responsibility. Porque solo ellos se pueden traer de regreso a, a la responsabilidad. Preocúpate de tus irresponsabilidades so that you can bring yourself to responsibility. para que tú te puedas regresar a ti mismo a la responsabilidad. Porque la libertad... Manifests in personal responsibility. se manifiesta en tu responsabilidad personal mm. we'll leave it there, lo vamos a dejar ahí and it's get better. y se va a poner aún más mejor mm. We thank everybody that joined us online, so, queremos dar gracias a todos los que se unieron en línea and everybody that is here. y a todos los que están aquí y queremos invitarnos que se hagan socios con nosotros para que podamos expandir el reino. This word needs to get out. Esta palabra tiene que salir. This word is so important. Esta palabra es tan importante. And we will be able to do that with your partnership. Y podemos hacer eso con su socio, uh, con, con que se hagan socios con nosotros, su con su participación. You guys can do it through Solo pueden hacer a través de Zello Y lo pueden mandar a honorseed@house633.com. You can also do it by liking and sharing this page. Y también pueden hacerlo al compartir y darle like a nuestra página. Para que esta palabra pueda salir y ayudar a liberar a otras personas. People need the message of the kingdom. Personas necesitan el mensaje del reino. or they're going to stay slaves forever o si no van a mantenerse esclavos por todo el tiempo and you can help us free people y tú nos puedes ayudar a liberar a personas by sowing into this ministry um para sembrar en este ministerio sembrando en este ministerio so that we can get this word out para que podamos alcanzar más con esta con esta palabra father in the name of jesus Padre en el nombre de Jesús. Solo te queremos agradecer por la oportunidad de estar aquí. Te damos gracias por esta palabra de libertad. Te damos gracias por esta palabra que está removiendo la opresión. Por esta por esta palabra que está removiendo la supresión. thank Te damos gracias por el reino. thank the Te damos gracias por el Espíritu Santo.